Saludos, saludos, mi gente. Sean todos bienvenidos en el aire de su clic de cocina a través del Nuevo Diario TV. Con ustedes, como siempre, la Chef Sol para compartir recetas maravillosas, fáciles de preparar y con pocos ingredientes que todos tenemos al alcance de nuestras manos. En pantalla, la página de Instagram, arroba Chef Sol, para que recuerdes seguirme, compartir el contenido y también te puedes beneficiar de otras recetas que subo para la página que no la hago aquí en el clic de cocina. Le doy la bienvenida a todo el que esté conectado en este momento a través de la plataforma del Facebook del Nuevo Diario TV, los que están en la plataforma del Nuevo Diario TV en vivo en este momento y también a todos los que me acompañan a través de la cuenta de TikTok. Mucha gente conectada por ahí ya en este momento. Le doy la cordial bienvenida para disfrutar de la receta que vamos a preparar en el día de hoy. Como había anunciado en la historia de TikTok, le había comentado que vamos a preparar un ponche tradicional navideño este ponche que vamos a hacer es de huevo de pato es un ponche tradicional navideño y voy a aclarar ponche tradicional navideño con el que yo crecí porque originalmente el ponche tradicional el original el primer ponche que se realizó eh, proviene de la india y no era no tenía leche no tenía huevo no tenía lácteos es como si fuera una infusión caliente con frutas y eso se llamaba ponche así que partiendo de ahí, Hemos hecho diferentes versiones de ponche y los dominicanos, como siempre, pues nos encargamos de cambiar la receta, de modificarla y de popularizarla. Yo crecí con esta receta, una receta de la infancia de mis abuelos, luego de mis padres, que tradicionalmente para la época navideña pues se hacía sin alcohol para las personas o los niños que no podíamos tomar alcohol en ese momento. Esta receta... Es, es tradicionalmente con huevo de pato era una bebida reconfortante para personas con deficiencias anémicas o simplemente porque era una bebida que contenía pues eh, esa, esa esa calidad que necesitábamos de productos orgánicos para que fuera algo reconfortante algo calientito en la mañana sobre todo así que los que sufren de anemia pueden que sientan un leve mareo cuando se tomen una taza de este delicioso ponche. Esta receta puede hacerse tanto fría como caliente y la puede saborizar de lo que usted quiera. En algunas regiones le colocan chocolate, pero en el día de hoy lo vamos a hacer tradicionalito sin chocolate. Los que quieran agregarle alcohol, por aquí lo tengo, le van a agregar ron blanco o cualquier ron de su preferencia, pero en el momento que ya el ponche esté frío, le agregan el ron y lo pueden disfrutar. En el día de hoy la receta con, eh, cuenta con tres latas de leche evaporada, dos latas que la van a medir en la misma lata o medio litro de leche entera y lata y media de leche condensada. Cinco yemas de huevo son los ingredientes que usted va a utilizar para este delicioso ponche. Adicional va a utilizar las especias de su preferencia. En el día de hoy canela. Anís estrellado y nuez moscada que no puede faltar. Una pizca de sal y una cucharada de vainilla son los ingredientes que usted va a utilizar, miren señores, hasta rimón. Por ahí más gente conectada en el TikTok, no lo puedo leer a todos, pero por ahí está Raúl, está Sara, está Chabela, está Justina me parece, está User260025, mucha gente conectada por ahí. Cuéntenme por favor en los comentarios, ¿Cómo le gusta el ponche? Sí, con chocolate tradicional. Le pueden infusionar, de hecho, con una cascarita de naranja. De esa naranja eh, importada, como les digo, naranja valenciana, la puede también aromatizar con una cascarita de naranja y eso le va a quedar espectacular. Por aquí yo tengo la leche, la cual ya la voy a llevar a infusionar con la canela. Para esta cantidad tengo dos estrellas de canela grande y cinco anís de estrellas. No le agreguen más de ahí porque se, es bastante intenso. Y por aquí tengo la nuez moscada, la cual voy a rayar directamente a la preparación. Lo van a llevar a ebullición. Esto se hace bien fácil, señores, y rápido. Para los días fresquitos, en la mañana. Caliente, esto es espectacular para el desayuno tomarse este ponchecito caliente. Además, a los que somos, tenemos incidencia campesina, pues nos remonta al campo. Por aquí tengo las cinco yemas, vamos a ver si se pueden ver. Tengo las cinco yemas sin claras, cinco yemas de huevo de pato, pero van a utilizar. Huevo criollo, huevo gringo, el huevo de su preferencia, el que tenga a mano. Con todo queda perfectamente. Solamente que con el huevo de pato, pues el sabor es un poquito diferente, propio de la proteína de ese animal de pato que sabe más intenso el sabor que el huevo tradicional, el gringo, como le decimos nosotros, o el huevo blanco. Los de gallina criolla o gallinas de corral, para la gente que está conectada aquí, que no sabe qué es gallina criolla, que no es del campo, pues son los huevos con una eh, intensidad, una proporción de, de, de más proteína y de mejores beneficios que tiene, porque son criadas sueltas, sin ninguna eh, incidencia de, de químicos, para que puedan eh, producirse. De ahí la calidad. Entonces, tengo la leche, solamente tengo aquí tres latas de leche evaporada y medio litro de leche entera. La leche condensada la vamos a agregar en un momentito cuando se difusione esto. Debemos de hacerlo a fuego medio bajo para dejar que se infusione tranquilamente con la canela los, los, el anís estrellado y la nuez moscada. Eh, más gente por ahí conectada, qué bueno que están por ahí. Si tienen alguna pregunta, y cuéntenme si les gusta con chocolate o sin chocolate. En el día de hoy lo vamos a hacer sin el chocolate. Lo vamos a hacer tradicional y lo vamos a servir en estos vasitos. Este no se sirve en copitas de ponche, puede ser de unas pequeñitas que vienen, pero que no sea copa porque es caliente. Generalmente se sirven como en unas jarritas para tomarlo. Eh, yo voy a utilizar estos vasitos que mantienen la temperatura y son pues tradicionalmente eh, decorados con la época navideña. Vamos a agregarle. La leche condensada. Vamos a ver dónde tengo la espátula. Vamos a utilizar las varillas. Ya eso huele delicioso. Y todavía no ha empezado a difusionarse totalmente. Vamos a agregar la leche condensada, taza y media, eh, lata y media, perdón. Y si usted siente que lo quiere un poco más dulce, puede agregarle un poquito más de leche o un poquito de azúcar. Le pueden hacer con azúcar también. Si no le quieren echar la leche condensada o porque no la tengan a mano, en el día de hoy le pueden agregar azúcar. Si lo van a hacer con azúcar, les recomiendo que sea azúcar blanca porque el azúcar crema le va a cambiar mucho el color y también el sabor. Así que ya en ese caso sería azúcar a gusto para agregarlo. Aquí le vamos a agregar, como todo dulce, lleva una pizca de sal. Y como ustedes saben, esta pizca tiene que ser un poco más grande porque esta sal tiene poco yodo y sal a poco. Y ahí lo vamos a colocar. Qué bueno que están por ahí. ¿Quién más? Unido hoy en el clip de cocina. A ah, de. No puedo leer ahí lo que dice eh, la dueña o la doña Figuereo. Hola, ¿cómo está? ¿Qué más? Stephanie por ahí. Chabela. Mucha gente que sigue uniéndose en el día de hoy, para preparar esta deliciosa receta. Entonces, sabores que pueden utilizar para personalizar su ponche y hacerlo diferente. La base continúa igual, la misma proporción de leche y la infusión de las especias que le comenté. Si lo quieren de chocolate, simplemente aquí agregamos el chocolate, coco amargo o tableta de chocolate, una proporción más o menos para esta cantidad de media taza de chocolate o unas cuatro tabletas de chocolate es la que van a utilizar. Si le gusta menos el chocolate, lo pueden agregar un poco menos. No les recomiendo que le agreguen más porque sabría demasiado de chocolate. Lo pueden hacer de café, colocándole tres cucharadas de café instantáneo aquí a la mezcla o simplemente un café del que preparamos de manera tradicional en greca. Que quede un poco fuerte y se lo agregamos y ya lo tendrá listo de café. Le comentaba de la cascarita de naranja con la cual la pueden infusionar también, sabe muy rico. Y que otro sabor pudieran utilizar para el caliente, algo que le guste, una cascarita de limón también, puede ser una mezcla de limón con naranja, queda también delicioso. Señores, miren, ya todo huele rico y no empezaba. Esto huele delicioso. Pueden hacerlo también para los que no toman alcohol. A este también se le puede agregar pistacho. Van a comprar pasta de pistacho y se la van a agregar al ponche y ya lo van a tener listo. Recuerden que si lo quieren con alcohol, simplemente van a esperar que se enfríe, colocan alcohol, lo llevan a enfriar otro poquito más y podrán disfrutarlo. Pueden hacerlo también de dulce de leche. Si van a utilizar leche condensada, van a utilizar mitad de dulce de leche y mitad de leche condensada y ahí van a tener un ponche delicioso de dulce de leche. O sea que lo pueden hacer de diferentes maneras, con la misma base. Más gente por ahí conectada. Dice Mujer Omega que se conecta por ahí. Qué bueno, Rosa. Hola, Angie Oviedo. Eh, Anabel, hola. En el día de hoy preparando un tradicional ponche navideño. Miren qué rico esto. Miren el, el, el humito. Vamos a ver si yo lo puedo voltear un poquitito más. Eh, Chabela, Rosario. Por ahí mucha gente conectada. Vamos a agregar la vainilla. Y aquí viene la parte importante. Una vez que la leche se difusiona. La dejamos tranquilita ahí, que se infusione bien para que se saborice. Entonces, vamos a hacer la técnica de atemperar. Para los que no conocen este término culinario, consiste en agregar un poco de la mezcla a las yemas de huevo, integrarla y luego <coughs> con, devolverla a la mezcla que tengo aquí en la olla. Si echo las yemas directamente aquí, se me pueden cortar y se me pueden cocinar, cuajar, hacerme un grumo que yo no quiero en la preparación. Entonces, por eso atemperamos las yemas, mezclándola con un poquito de la mezcla, y luego las regresamos a la olla y ya tendremos el ponche prácticamente listo. Juana María, hola, ¿cómo estás? <coughs> ¿Alguien más conectado por ahí? Julio. Qué bueno que están por aquí. Entonces, cuando atemperamos, cuando la leche se difusiona, ya empieza a hervir, vamos a bajarle el fuego, porque yo quiero dejar que la canela suelte todo su sabor. Mientras la leche se mezcla con estos sabores que tengo por aquí, hacemos una breve pausa comercial y retornamos en breve. Estamos de regreso aquí en su clip de cocina y vamos ahora a hacer la mezcla o la técnica de atemperar para que todos puedan verlo. Hola Nelly, hola Ruth, ¿cómo están? Qué bueno que están conectadas aquí en el día de hoy preparando un delicioso ponche caliente. Repito la receta para los que acaban de entrar en este momento. Van a utilizar tres latas de leche evaporada medio litro de leche entera, lata y media de leche condensada, dos astillas de canela, cuatro eh, anís estrellado, una pizca de nuez moscada, una pizca de sal, una cucharada de vainilla y cinco yemas de huevo de pato. Si no tiene huevo de pato, puede utilizar el huevo que tenga en casa, huevo de gallina criolla, el huevo tradicional que conseguimos en los supermercados el que usted tenga disponible en casa y fusionamos las leches con las especias y vamos ahora a temperar tengo aquí las cinco yemas la vamos a batir un poquito y vamos a colocar un poco de la mezcla así como está sin dejar de mover vamos a ver si ahí me pueden ver un poquito de la mezcla sin dejar de mover Miren ahí, esto se llama atemperar. Así mantengo la temperatura, equilibro la temperatura, para que cuando yo coloque las yemas, pues no se cocinen ni me hagan grumos. Así de fácil está listo y simplemente lo vamos a agregar aquí, sin dejar de mover. En el campo, esto se hacía con un molenillo. Vamos a ver si nuestro señor director puede conseguir un molenillo para los que no lo conocen. Una imagen, y si tiene una imagen del ponche por ahí que la podamos colocar. Miren ahí, ay, 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 ay. Miren, miren eso, miren. Me corrigen por aquí, molinillo, en vez de molenillo, molinillo. Con eso hacíamos la famosa champola, los que son del campo saben a qué me refiero. Era una batida de guanabana, deliciosísima. Y por aquí hay alguien que se está riendo por un cuento de una champola al mediodía, luego darse una hartura de moro de habichuela verde con chivo. Miren ahí. Ahí tenemos el ponche con su canelita. Se sirve así caliente, tibiecito, puede ser también, pero me gusta más caliente que tengan que soplarlo. Por ahí Aventuras, Oviedo. No pude leer la pregunta, Oviedo. Repítela otra vez. Vamos a ver si tienes el molinillo por ahí, si aparece para que lo coloques, para que el que esté conectado pueda verlo. En caso de que esto le haga algún grumito, no pasa nada. Lo van a colar y nada pasa. SH5B, hola, ¿cómo estás? Isabel Báez, ¿cómo estás? Vamos a probarlo. Mmm, qué rico. Se siente la canela, se siente el anís estrellado. Esto está delicioso. Yo no le voy a agregar más dulce, porque en la medida que se enfría, se intensifica más el dulce. Si usted lo va a servir caliente y a usted le gustan las cosa muy dulce. Pues puedo usarlo así. Pero lo ideal de esto es, como decimos popularmente, que no empalague de dulce, que se pueda disfrutar, que usted pueda tomarse una taza completa de esto, sobre todo si usted tiene anemia. No deje de colocarle la nuez moscada. Señor, usted puede tener anemia, esto es un buen remedio para eso, remedio campesino. Fuego medio bajo, dejamos que las yemas se cocinen. Mire, se pone cremosito. Algo importante que tienen que tener en cuenta. Si usted lo va a dejar para tomarlo frío, no puede dejar que se espese demasiado. Mientras más tiempo se queda aquí, más se va a espesar. Y entonces cuando se enfría, va a quedar muy, muy, muy espeso para poder servirlo. Entonces, yo les recomiendo que si usted lo va a usar frío, esta debe ser la consistencia, está cremoso, pero aún está líquido. Si lo va a tomar caliente, lo puede dejar que se espese un poquito más. Con ese caliente que tiene ahí las yemas ya están debidamente cocidas, que no pasa nada. Si usted le agrega el ron en este momento, simplemente se va a quedar un poquito de la esencia del ron, pero se va se da se le va a ir la, el alcohol. El alcohol se evapora en el caliente y simplemente no va a tener alcohol. Por eso es que se le agrega frío. Pero si usted le quiere dar ese toquecito en el momento para tomárselo de una vez en la taza, pues no hay problema. El alcohol va a estar ahí. Miren qué delicioso esto está. Alguien que escribió una pregunta y que no pude leerla, por favor si la puedes repetir. Que no pude leerla. Chantal, hola. Y User212517. ¿Alguien más por ahí conectado que no pude leer? Ya esto está invadiendo todo el set. Algo importante: si usted quiere que se intensifique más el sabor de las especias, simplemente lo dejan reposar. Miren ahí, ahí tenemos en pantalla el molinillo. ¡Ay, Dios mío, cuántos recuerdos! Con ese molinillo, con eso batíamos las leches, vacíamos el chocolate, hacíamos el ponche y la famosa champola. Deberíamos hacer una champola. Yo creo que todavía lo venden. Voy a ver si consigo uno. Para los que no los conocen, un día de todo el programa, realizar una champola. Eso es otra cosa que no se debe tomar a la gente que tiene anemia porque gotea, como dicen por ahí vulgarmente. Más gente conectada, señora, mucha gente interesada hoy en el ponche. Como les decía, esto se hace rapidito para un desayuno rápido en la mañana o lo pueden tener en la nevera máximo tres días porque contiene huevo. La nevera se le va a conservar por tres días, le agregan el alcohol para ayudar a que se conserve un poco más y por tres días lo pueden disfrutar en la nevera. Caliente, pues en el día de hoy hay que tomárselo porque contiene huevo. Los que quieran conservarlo por más tiempo o regalarlo ya embotellado, pues tenemos disponible el taller de ponche navideños que usted puede eh, hacerlo para que aprenda a hacer ponche sin huevo para comercializarlo. Ahí aprende el sellado, el etiquetado, la decoración de las botellas, esterilizado, un taller completito de ponche que usted puede tener que todavía está a tiempo para comercializarlo en esta temporada navideña. Ya casi vamos a servir nuestro ponche. Ya estamos en el último minuto de la infusión de las especies. Miren cómo eso está de cremosito. Miren eso. Miren, miren, miren. Delicioso en esta consistencia lo vamos a dejar. Pero mientras hacemos otra breve pausa comercial y retornamos en breve. Estamos de regreso, señora, aquí en su de cocina. Miren qué lindos saben los vasitos que vamos a utilizar para este delicioso ponche. Lo vamos a colar para no tener las especias. Hola Naomi, ¿cómo estás? En el día de hoy estamos trabajando con un delicioso ponche tradicional de huevo. Miren qué rico esto está. Lo voy a colar. Como les decía, no lo dejen que se espese mucho porque cuando se enfría sigue espesándose y luego le va a quedar demasiado espeso. Vamos a colarlo por aquí para que no se me vayan las especias que utilicé y vamos a llenar los vasitos para decorar lo bonito miren aquí vamos a servir un vasito miren qué cremosito esto está que rico cremoso y así caliente lo servimos vamos a colocar un poco de papel debajo porque estoy haciendo mucho raguero Hola Rosy, hola Omni. ¿Cuánta gente? En el día de hoy cuéntenme cuáles de ustedes han consumido ponche tradicional caliente y si lo prefieren con o sin chocolate. Vamos a colocar los vasitos para la foto y para compartirlo aquí. Las recetas del clic de cocina se comparten de inmediato. Ya la deben de estar esperando. Y sobre todo en el día de hoy, lluvioso, pues cae bastante bien un poquito de este ponche caliente. Vamos a retirar estos dos y servir solo esta parte para poder despedir el clic. Medina, hola, ¿cómo estás? Mm, ¿Qué más por ahí? Ana, no pude leer. ¿Alguien más arriba ahí? Ahorita alguien hizo una pregunta, no la pude leer. Así que cualquier cosa puede volverla a escribir. Vamos a ver si Samir le puede hacer una toma a la tablita de la maldad. Le vamos a colocar unas astillitas de canela para decorar y unas anís estrellado para decorar la tablita de la maldad. Así. Miren eso, cómo se ve. Divino. Colocamos por ahí. Y colocamos canelita por ahí. Vamos a colocarla así. Para que toda la bandeja tenga un poquito. Le damos la vueltecita de la maldad. Y ahí tenemos el delicioso ponche tradicional de huevo de pato. Por ahí tenemos a Linda Yesenia. Ay, cuánta gente linda que se ha unido en el día de hoy. Le voy a mover el teléfono para acá para que ustedes puedan ver la tablita de la maldad. Vamos a ver si la pueden ver ahí. Miren, ahí tienen la tablita de la maldad. Le doy la vueltecita para ustedes. Miren qué lindo se ven. Aguantan temperatura, o sea que son aptos para que puedan tomarlo así directito. Mucha gente por ahí. Alba, hola, Maribel, Canela. Qué bueno que está por ahí. En el día de hoy realizamos un delicioso ponche de huevo. Que la receta pues se la colocaré ahí cuando suba el video. Tenía un live anterior que se cayó para que vieran toda la preparación, pero cualquier pregunta pues la pueden hacer porque es súper fácil de preparar. En el día señores, en el día de hoy despedimos el Click de Cocina con esta deliciosa receta animándola a que la preparen en casa y a que me cuenten. ¿Cuál versión le gustó más? Hagan la de café, hagan la de chocolate, tradicional, con la cascarita de naranja, con lo que usted desee agregarle. Así que será hasta una próxima entrega de su Clip de Cocina. Bye bye.